estamos conformes a lo que nosotros tratábamos de hace tiempo, de que el intendente lo haga, que haga presentación de la liquidación allá en la unidad de gestión. Hasta ahora los pasos se han hecho, bueno, gracias a la presión que estamos ejerciendo acá con la gente de La Esperanza, el Sion, otros compañeros también. Así que, bueno, esperamos que se resuelva. Ahora, ¿cuántos compañeros se van a ver beneficiados con este beneficio que están requiriendo ustedes, que es zona favorable y también la antigüedad? Y bueno, acá estamos hablando de 400 compañeros que son jornalizados, después creo que son 200 plantas permanentes, y bueno, así también contratados, así que estamos hablando de una planta bastante grande, del 15% por zona desfavorable. Y después, bueno, lo otro es el tema de que se pague la antigüedad. A los jornalizados acá no se les paga antigüedad, tampoco se les paga título. Y bueno, y creo que los pasos a seguir son esos. Ya hoy presentan la liquidación y esperamos nosotros ya para el otro mes tener algo ya concreto. Bien, ahora, ¿qué otro paso falta resolver? Y bueno, el tema fundamental acá, la lucha por la que se inició primero, fue planta permanente. Una vez resuelto estos temas que recién te acabo de decir, bueno, nosotros vamos a continuar, obviamente, la lucha por el tema planta permanente. ¿Y hace cuánto que están con medidas de fuerza? Y ya hace más de 3 meses que estamos con medidas de fuerza. Bien. Y también había un pedido de algunos jornalizados de pasar a contratados. ¿Esto también es otro punto a resolver con el intendente? Y sí, eso es un punto fundamental. Cuando nosotros entramos a charlar con él, de que hay algunos jornalizados antiguos, de 15, 18 años, que siguen la misma situación de jornalizados. No hay pase a planta contratada. ¿Usted considera que se ha avanzado? Yo considero por ahora conforme nada más con el tema de la liquidación que ha hecho ahora el municipio para la unidad de gestión. Después, bueno, veremos para qué pasa el otro mes, si cumplen o no cumplen.